de Coruña y Melilla. De Melilla, y vamos a impartir un taller de música y teatro musical en el que haremos distintas dinámicas para trabajar la emoción desde el arte y también hacemos una sesión un poco de musicoterapia a través de ponerse en lugar de los demás con una actividad de teatro musical y nuestra intención es fusionar las dos artes para que quede claro que el arte puede conseguirse solo mismo. Y trabajar mucho la creatividad en conjunto y bueno, entre todas las personas que juntas somos más creativas. Canta mal, ¿no? Que es un recurso cómico que también se utiliza y que está ahí. O sea, que cada uno que utilice sus herramientas en la medida de lo posible, porque aquí estamos todos igual. En principio nos vamos a mover, va a ser una música aleatoria y vamos a intentar mover todas las extremidades. Vamos a buscar tres o cinco movimientos que nos representen a cada uno. Nuestro carácter. Vale, y vamos a pues, salir a representar nuestro carácter con esos movimientos. Sería ideal que hicierais de secuencia dos veces o tres veces. También, por supuesto, Nuria os va a acompañar, pero no tenéis que ir siempre. Os podéis llevar por la música, pero igual yo soy nervioso y voy pues, a tempo, o voy a tempo, o voy a... Vale, que tenéis libertad. Vamos a imaginarnos que entre nosotros hay un muro. O sea, coge distancia. Más. Aquí hay un muro. El muro puede ser cualquier cosa. O sea, es un muro. Puede ser un muro mental, puede ser un muro real, puede ser un muro famoso, puede ser cualquier tipo de muro. Pascual. Pascual. Papá, el de Pascual no está por aquí, ¿Qué es esto? Vamos allá, ¿sí? Venga, concentrados y dice así. Vamos a la derecha y un aplauso. 5, 6, 7, ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ¿Qué pasa ahí atrás? Sí, es que... ¿Por qué van descoordinadas? Es como... Ana, ¿por qué no estás en el coro? Intégrate. No, no, ven a repasar con nosotros, que la presentación es esta noche. A ver, esto no sale, ¿eh? No, no, que no podamos jugar. A ver, Ana, es que mira, yo sé que lo está pasando mal. Sí, pero la presentación es esta noche y esto no puede ser. Ya, pero podemos hablar. Hacer como queráis. Vale, déjanos hablar, mira. Mira, ¿por qué no probamos una cosa? ¿Te acuerdas cuando estábamos en mi apartamento que no había nadie, no había... Estabas tú y es que fuiste increíble. Sí. Fuiste una estrella. No puedes. Confía.
Voy a entrar nada. No, solo puedo. Vale. ¿Me puedes probar una cosa? Lo que sea, pero ¿sí? Que salga esta presentación perfecta. Vale. Dos años ensayando. ¿Estamos preparadas? Sí, vamos sí. Allá, comenzamos. 5, 6, 7, no dejes de salir, no puedes conseguir disfrutar. Thank you.
Los niños gritan, lloran. Lluvia para el fuego. Incomunicación. El ocaso. Todo es una caca. Tanto la música, yo creo, ¿no?, como en el teatro musical, la característica principal es la escucha. Y por eso yo creo que la mayoría de ejercicios que planteamos es de escucha, porque al final tenemos la comunicación, nos comunicamos, pero es que no nos escuchamos o a ver, nos oímos, ¿no? Pero no hacemos una reflexión, pues, de saber qué quiere el otro o qué nos están pidiendo realmente. Por eso ejercicios como el del muro, si los que sois docentes o artistas, son muy interesantes porque te obligan, sí o sí, a escuchar a la otra persona. Si no, no funciona el ejercicio o no puedes conseguir el objetivo. Entonces, por eso, queremos partir un poco de ahí. Además, también en un mundo en el que ya vivimos con la rapidez y la inmediatez de redes, de tal, yo os pido, ya como personal, que uséis la música de cualquier tipo, o sea, no falta la que sea, que inspire a los niños, sobre todo, que con la música se pueden sacar grandes valores en ellos.